Hola a todos. Venga, hola a todos. Volvemos con Batman 2, donde lo habíamos dejado. Ahí están estos güeyes. Están abajo. He desaparecido. Ok, ahí, justo ahí. El problema es que si le siguen siendo más para acá, es como que desaparece y ya está. Ok. Chicos. Esas dos son de armas, ¿cierto? ¿Qué tal te va? ¿Qué tal los va? Este bloqueo. Golpe, golpe, golpe. Au. Me olvidó bloqueo. Y golpe, golpe. 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 Stun. O lo que quiera que sea eso ahora mismo. ¡Golpe! ¡Golpe! ¡Ah! ¿Por qué no vinieron? Ahí. Crack. Rompiendo huesos. Y golpe crítico. Realmente no se les ve. Lo cual me da. No sé, a ver. Es que no se le ve su hueso roto. ¿Querías ver huesos rotos? Pues sí. Para algo tengo el modo de investigación, ¿no? O sea, por favor. ¿Qué demonios? Ah, esa es la carne que le dan al cocodrilo, supongo. Ok. Fíjate, todo está bien alimentado el desgraciado. Por algo sigue amasado, ¿sabes? A lo mejor si lo desnutrimos un rato, ¿no? Ok. Ya parecía aparecer una acción. Nunca creí que realmente que subiría. Esto está raro. Los va. Ay, Dios mío. Siempre lo digo, pero al final siempre lo termino cogiendo. Es raro. Digo, los mapas. Y hago como X. Ya está. Se supone que esto es todo de cocodrilo, ¿no? Cast off my locket. ¿Qué hago? Espera. No. Nope. Has of my look. No sé qué es eso, realmente. Ok, aparecer aquí también es. Bueno. Es un punto y aparte, ¿no? Aquí le cuidan y todo. Ok. ¿Pero qué onda con las fotos? Especialmente el de acá. Porque si me parece como que está gruñendo. Pues. Parece como si fuera un modelado de estos que aparecen en T, lo típico. Pues parece eso. Acá atrás creo que. No, nope. O sí. Patetic. Patetic. Realmente me hubiera gustado que hubiera algo ahí. Ok, caballero de la noche. Sigamos. Ok, aquí está la segunda de. Ah, no, el cocodrilo. Eléctrico fuerte contra agua. No sé yo, es rosa la señora, así que. Realmente es que está grande. ¿Por qué ella la última? Ya, sí, ya está. Ahora que pienso bien, es que realmente en el Batman Lego que salió hace años, para PlayStation 2 estaba, Cocodrilo simplemente era como normal. Ya luego le cambiaron a ese. Que no sé qué onda pasó, porque realmente, o sea, el tema de los reinicios y todo eso, porque el que más conozco es el Flashpoint. El que más conozco es el de Flashpoint. El mítico. De hecho, hasta sacaron una película de eso. Ahí para reiniciarlo todo.
Y claro, no sé, o sea, no sé si cocodrilo antes era normal, pero en plan con escamas y todo, pero normal. O ya con el reinicio, o era así ya de antes. Lo cual no creo que tenga mucho sentido. Bueno, aquí ya llegó Yadra. ¿Y eso? Batman, no te acerques. No harás eso, espantapájaro. No entiendo muy bien cómo. Ok, ¿por qué Coti? Agárralo, agárralo. Ok, se lo llevó. No entiendo muy bien por qué me ayudó. Acércate. Es que no entiendo muy bien por qué demonios me ayudó ese güey. Porque enemigos aquí, ¿sabes? Enemigos y rivales aquí. En teoría no hay nada por aquí. Y de aquí ya se lo había llevado. Bueno, no ha llevado. Realmente era como que quería envenenar todo el agua. Pero realmente esto del agua. No entiendo muy bien el tema del gas de la risa, porque al parecer me lo inyecta. Dale. Pero eso qué causaría en el agua. Quiero decir, se disolvería ya, pero no es como que genere un humito, ¿sabes? Así que eso. Me encanta el temita de la capa. Mínimo tardaron medio juego en hacer eso. O sea, retrasaron el juego solo, nada más para eso. Estoy muy seguro. Y para que se vea ahí en plan medio roto ya. Aunque bueno, me han electrocutado y esas cosas, así que no sé muy bien hasta qué tanto es fiel. Táctica de supervivencia. El agua lo mata. Ya está. No sabe nadar el pobre, o sea, no, no le pidas aquí mucho. Es huérfano. Dale, o sea, es huérfano. Ah, ¿tú en tu caso le pides a un huérfano que te haga que construya una casa? No, ¿verdad? Él tiene derecho a no saber nadar, ¿sabes? Porque sus padres no le enseñaron. Y eso cala, ese trauma cala. Ok, ¿dónde demonios estoy? Dale, tengo que ir para allá. ¿Qué es la guarida de cocodrilo? Por acá está el tratamiento intensivo. Que no sé muy bien, espera. Ahí estoy yo. Al parecer no puedo cambiar en plan de mapas. Así que. Ok, voy a ir para atrás, más que nada porque no me quiero perder nada. Y esa más parece una de bajada. Me va a decir que está. Que no hay nada, pero hey. Realmente necesito saberlo. Sí, hasta a mí me da lagazos. Hasta a mí me da lagazos. Lagazos. Venga, por aquí. Venga, para aquí. Ah, no, por ahí vengo, ¿qué onda? O sea, hello, por ahí vengo. O sea, ¿sabes por qué fuerte? Ay, mundo misterioso. Y el maravilloso mundo de los fanfics. Maravilloso 50-50, ¿sabes? Hay algunos buenos realmente, pero otros que son como, ¿por qué? ¿Por qué? No, en serio, ¿por qué? Es una duda, no, ya no recurrente, sino que ya es hasta médico, científico. La NASA te busca. Porque pues ahí tienes un problema muy fuerte. ¿Para aquí me vengo para? Pues sí. Claro, es que yo vine por ahí, así que por aquí, ¿qué onda hay? Pero el problema es que si sí hay mapa. ¿Has encontrado ya la guarida de cocodrilo? Estoy cerca de la guarida del cocodrilo. Contactaré contigo cuando tenga más información. Tuche. Es que guarida del cocodrilo está para acá. Arkham Norte. Ah, amigo, este es mi laboratorio de meta. Digo, mi laboratorio secreto. Sí, es mi laboratorio de meta. Ok.
Pero aquí supongo que si le pongo el gel explosivo, pues explotará. No es para tenerlo de atajo o algo así, no estaría tan mal. Viejos alcantarillados. Por allá se va para lo del este. Pero por acá se va para aquello, ¿no? Ah, pues sí. No, espérate. Fíjate tú que casi se me olvida. Que de hecho recién lo acabo de ver. Esto. Y esto. El modelito de cocodrilo asesino. Ya encontrada. Ok. Después de eso creo que no había nada más realmente. Más que una pared para romper, pero es que estaba... Primero está lejos y segundo creo que se hace con gel, pero en plan gel explosivo, pero que lance gel. No entiendo muy bien cómo funcionaría muy bien eso, Pero bueno. Que realmente debería ser en las mejoras o algo así. Que los explosivos se puedan lanzar. Pero en un juego en donde no puedes saltar, literalmente no puedes saltar. Voy hacia la guarida del cocodrilo para recoger las esporas que decía Hydra. Están en una especie de antigua red de alcantarillas. Mándame los planos. Esto es como un laberinto. Ok. Bruce, ¿estás seguro de esto? Me suena a misión suicida. No tengo alternativa. He programado el escáner para que... Ay, no. Me llevará directo hasta ellas. ¿Qué pasa con cocodrilo? El cocodrilo no es... Me va a chingar. Contigo cuando acabe. Ok. Pero es que esto se supone que está alejando, ¿no? Estas plataformas flotantes aguantarán mi peso, pero también mandarán ondas de sonido por el agua que delatarán mi posición al cocodrilo. ¿Y si voy así? Lo más lento posible. Fíjate tú, o sea, a tomar por cuá. No me tenéis que hacer para qué es la trampa de anterior, porque si lo puedo conseguir con sigilo, ya está. Realmente me ayudó, así que, hey. No diría que se lo debo, es más bien que no... 15, 14, 13... 11, 10, ta. Supongo que es esa hasta que me diga, dale, hasta aquí, has perturbado mi amabilidad. Hola. No, eran los pasos para él. Lo siento. Aún sigue tras mí, dime que sigue. Ok, no me está gustando nada eso. Era una bromita nada más. Era una bromita, lo juro. Y no quise decir eso sobre tu diseño. Ni tampoco sobre tu madre. Y eso sobre los niños huérfanos, tampoco. Bueno, a lo mejor de los niños huérfanos sí, pero... Lo otro no. ¡Ah, por favor! Voy a tener que volver. ¿Y sabes lo complicado que es volver? Pues ahí está. Comiéndome hasta tus huesos. Okay, esa muerte sí está buena. Okay, ven para acá. Ven, cocodrilo. Ven que yo te quiero chingar. ¿Estás bien? Sí, estamos bien, espérate. Es que no lo quiero perder y no quiero que me pierda a mí, porque ya... Morir una vez es suficiente para mí. Oh, ven... ¡Ay, ay, ay, ay! Es que se fue, ¿eh?
No sé yo, ¿eh? A ver, en teoría me estoy acercando. Sí, eso ya lo dijiste. Si voy paso a pasito. Con un bata, ¿no? Para nada lo quiero matar, ¿sabes? Ven, ven, ven. ¡Ostras! Ok, tengo que hacerlo enfadar más. Ahí te beso. Por favor, dime que viene. ¡Ah! Es que estás de ahí simplemente y ya está, o sea. No me viene, no me persigue. Venga, porque realmente caminar es el joystick a tope. Y ahora ya huele raro mi capa. Cocodrilo, me cago en Dios. Buena esa. Bueno, en teoría se supone que yo tendría que... Bueno, ya, ¿sabes qué? Corrí. Yo estaba a punto de... ¡Oh, vamos, por favor! ¡Ira para el otro lado! Pero bueno, supongo que no me dejará pasar de ahí. ¿Verdad, mole de carne? Le diría también copia de Hulk, pero realmente no es tan fuerte. El chiste es no tenerle miedo, chicos, ¿entendido? Los cocodrilos son vuestros amigos. Tan, tan. Sí, yo también. Qué hermoso, qué hermoso. Tranquilo. Tranquilo. No hay mapa. Es que no hay mapa, ¿cierto? No, no hay mapa. Estaba pensando en... ¡Oh! ¡Ah, amigo! Esos eran los metros para esto. Y claro, ¡ah, ya, ya, ya! Estas esporas ¿está? No contienen suficiente moho del antídoto. Voy a tener que conseguir más. Está de ese lado, ok. No vengas ahora con eso, pues ya. Simplemente voy a cruzar, ya está. Es que lo rojo, no sé si es que me está diciendo, en plan, viene el cocodrilo o si las esporas me lo van a este. Tranquilo. Casi, casi derrumbas mi este. El que se haga suficiente ruido, él viene a por mí y realmente no me da cuartel, así que tengo que ir caminando. Señor, no tenemos suficiente gameplay. Haz que camine. Pero es que es Batman, señor. Literalmente puede empezar a luchar. Y ya nos hemos acabado la carta esta del sigilo. ¿Qué podemos hacer? A ver, déjame pensar. Ya sé que el cocodrilo, en vez de ser una pelea, en plan... Una de las típicas, ¿no? Hagamos que sea por sigilo y ya está. Gracias, señor. Que realmente tiene sentido, porque Batman... Lo que viene siendo este señor... Un poco sí le daría problemas, exactamente. Como Bane. Solo que Bane, por lo menos, a ese güey le quitas el veneno y ya está, pero este no. Él es el veneno. Pero bueno, o sea, eso, o sea, no... Supongo que lo rediseñaron o algo así, para que fuese más grande, como el Duende Verde. Con 6,7, no, porque no es. Porque de ese sí medianamente me sé, porque el Duende Verde era... Era normal.
Como las que vieron en las películas estas del 2000 y algo. En plan, una persona normal que con un suero, ta ta ta, se transformó. No me está gustando esto, Ok, recoge la espora primero, venga. Primero recogemos la espora. Segundo, necesito encontrar una parte en la cual... Oh, Dios mío. ¡Uy! Ahí está. Supongo que para la izquierda, para la derecha no tiene mucho sentido. Mantener pulsado para correr, dale. ¡Me estás malogrando! Es que para ese lado ya no había nada, ¿sabes? Y realmente la estrategia estaba bien, solo que el desgraciado vino antes que yo. Tan ta tan ta 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 tan tan ta tan ta 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 tan 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 ta ta tan tan ta ta ta. Por ahí no me cago en la fruta. Mira que no me pidas que corra y luego que pare en plan de frente. Eso es contradictorio, decídete, mujer. Ok, lo siento. Ese comentario fue muy raro, pero bueno, raro en el tema de que muchos lo considerarían machista, dale. ¡Puedes subir! ¡Puedes! No, es que no podía subir el pobre. Entiéndanle. Tenía la pierna jodida ya. Por eso dejó el béisbol, lo típico. Por eso dejó el béisbol y se dedicó a saltar por paredes. Bueno, entre techo y techo, realmente. Que por lo menos, porque el segundo Robin por lo menos tenía sentido, ¿sabes? Era trapecista, o al menos sus padres eran trapecistas. ¿Qué dices? Bueno, la agilidad se lo lleva en la sangre, dale. Pero Batman, ok, tus padres eran millonarios, ¿sabes? No sé yo qué tan buenos eran esos y qué tanto te habrían enseñado. El mayordomo a lo mejor, pero... Ven para acá. Sit. Ok. Me encanta la música a todo volumen, en plan... ¡Oh, Dios mío! ¡Viene, viene! ¡Sabes bien! ¡Está viniendo! ¡Seguramente te va a atacar! ¡Te va a comer! ¡Te va a comer! Así todo como hiper exagerado. ¿Y esto no lo puedo destruir? Pues no. Venga, véndese esa otra parte. Gracias. Ahora sí, déjame pasar. Me encanta porque realmente me... Batman, ahorita mismo Batman está haciendo el chulo realmente. ¿7? 8, ok. Si no, ¿qué otra explicación habría para que camine, sabes? Pero no caminar en plan normal o en plan así agachadito, como me puede agarrar o así. En plan, oh Dios mío, me va a agarrar. No, camina normal, como si fuera una fiesta. Ahí de gala, los inversionistas. Que esto, que la baticueva no se mantiene sola, Por favor. Que esa parte realmente me gusta que hayan explicado. En plan, mira, tiene todos esos cachivaches porque tiene dinero. ¿Viste el meme este de cuál es tu superpoder? Porque el mío es dinero, ese mismo. ¿What? ¿Para acá? ¡Ah, por favor! Mírame, miente, es que lo hice antes. Estoy segurísimo de que lo hice antes de que el güey me dijera algo. Pero hey, me gusta. Realmente ahora sí parece un cocodrilo. Antes no, a ver, ¿sabes? Me pongo dos plumas y soy un gallo, ¿sabes? Esto es lo que te quiero decir. Un gacho. Del otro lado.
que repito, está muy calmado. Peligro, no entrar. ¿A dónde exactamente? Todo está... Venga, sal. ¿Si le disparó a este? No. Dale, ¿dónde? ¡Por el otro lado! Bueno, ¿sabes qué? Me estás obligando a, no sé, ir de allá para el otro lado, creo. Hay camino. Chances sí hay. Chance y hay uno, ok. Hay uno. Ok. Ya está. Júntate, inversionistas. Júntate, inversionistas. Tú, what? Sí, sí. No parezcas de frente, eso casi, casi me asusta. Y ahorita mismo me iré, pero de forma para nada correlacionada con ello, ¿entendido? Ahora me iré al baño, pero por ninguna razón correlacionada. ¿Entendido? ¿Está claro? Tan, tan. Realmente no sé si se acaba de matar al espantapájaro. El pobre espantapájaro, siendo comida de este güey. Que le dan cerdo, no pollito, cerdo. Porque, ey, está caro. Bueno, no, de hecho, ahorita mismo el pollo está barato. El kilo está 5.50 o algo así. Eso. Lo cual ahorita estamos teniendo deflación. It's bad, muy bad, pero... Bueno, no, de hecho, pero nada, realmente es malo. Era para este lado. ¡Uy! ¿Por qué aumenta? No, no es joda. ¿Allá? ¿Para acá? No, es que está aumentando, no está disminuyendo. Dos, tres, treinta. Es que... ¿Para dónde? Si es para aquí, es para aquí. Pues que antes lo había encontrado, me cachis. Treinta, veintinueve, dale. Eso es, las cosas van bien, van fluyendo. Ajá. Va para acá. Ok, está tranquilo. Por aquí, no, no es esta. Pero sí está por allá. Chinga vida. Y eso, o sea, el pollo está barato realmente. Lo cual... Se está viendo ya el tema económico arraigado, ¿eh? Aunque bueno, para los que tienen dinero ahorita será como su lujo. No digo, estarán hiperfelices porque en teoría deberían estar bajando los precios bastante, bastante de los electrodomésticos. Ya que al no ser de primera necesidad, realmente muy pocos lo comprarían. Y más que uno, además lo vendería, realmente. Porque necesita dinero para comer, ¿sabes? Tapa. Eso es. Ya basta. Que por suerte tienes pantalones, ¿sabes? Al menos pudor te queda. Al menos pudor, un poquito, no mucho, pero te queda. Esta es la última. Una aventura es más divertida si huele a peligro. ¡Me cago en su pinche vida! Tengo que volver a la cueva para crear el antídoto. Ya, gracias. ¿Lo hará solo? Has activado una baliza ahí abajo. Muy listo.
oráculo. Me voy de aquí. ¿Qué pasa con Cocodrilo? No será un... Bueno, no será un problema. ¿Hasta qué punto, sabes? Escapa de la orilla del cocodrilo asesino. Es que si me viniera persiguiendo, al menos, no sé. Estaría bien, supongo, pero... No. No. Que recién descubrió lo del Batman simplemente porque el juego me lo dijo. O sea, por mí mismo hubiera seguido corriendo como un maldito desgraciado hasta encontrar la forma de que viniera conmigo hasta esa zona. Pero bueno, eso rompería todo el juego realmente. ¡Corre, corre, corre! ¡Me cago en Dios! ¿Esta es una de las largas? No. Pensaba que me corretearía más. Bueno. La vida es un constante. Hostia, fruta. Me encanta porque se queda mirando 2 segundos, ¿sabes? O suceso que acaba de suceder 8 veces, 9. Aún le sigue pareciendo asombroso que pueda destruir madera. Y que pueda nadar a gran velocidad. Eso sí. Sería raro. Realmente ni siquiera sé cómo se mueve. Escapo de la guarida del Coco Dry Luto. Ven. Ven. Mira eso. ¿Se what? A ver. Aquí. No me vengas ahora cambiando el cable. Literalmente lo exploté. No me vengas ahora con nada de estas mierdas. Lo exploté. Estoy hasta un 200% seguro de que cambié. Hice así. Y detonar con RB. Acabo en su pinche vida. Pasará con RB, no con LB. No con RT. Joder. Es que yo me quedé con el R1 y L1. Ya está, hasta ahí llegué. El de Xbox y el de Nintendo me parece muy raro. Cuando lo ves por primera vez y haciendo acostumbrado a otros, como, ¿por qué? Ahí el bromas, el jajas me intenta encerrar. Ven, ahora sí. Ahora sí. Que no activó la primera y me estaba empezando a machucarlo más veces. Bueno, está muerto. Sí o no, depende. Ahorita mismo lo vamos a ver. Nope, está muerto. Ok, mi Batcueva, ya está. ¿Cuánto? 33 minutos. ¿Podría hasta... ¿Me da tiempo a ir hasta la Batcueva? Porque no está tan lejos, ¿sabes? Y ya que estamos, ¿no? ¡Uy! No te choques. Ahora nos seguimos yendo para acá. Eso es. Bueno, ya a ver la habilidad. Esta quería, ¿no? Sí. Permite eliminar a los blancos a la vez y una vez lanzado requiere un tiempo de pausa, dale. Selecciona accesorio, ¿está? Apunta LT y lanza. Esto, ¿no? Ah, amigo, era es. Lanza matar a varios enemigos a la vez, ok. A ver si puedo ver el mapa. Ah, claro, era para el otro lado. Mi inteligencia no es artificial realmente. ¿Puedo llegar hasta allá? Ah. No. Sin. Ya está. Eso debería de haber chingados. Sí, de hecho, sí. Le hizo y derrotados, ya. Entonces significa que la del gel explosivo o está en un nuevo...
siento eso, chicos, esto. Au, au. Toma, palito. Huye, huye. Ya, ustedes no me peguen, ¿sabes? Toma eso. ¡Ah! ¡Y guapa! ¡Guapa! ¡Guapa! Necesito el combo de por 5. Me encanta porque golpearlo no cuenta como golpear algo. Ahí, eso es, está. ¡Pua! 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 ¡Ah, por favor! Justo el de lavada tenía que hacer. Tin, taratán. ¡Guapa! Ahora sí, venga, dale. Eso es lo que quería intentar hacer. Bueno, quería hacer de hace rato realmente. Oh, Dios mío. No sabía que me iba a encontrar con enemigos. Chance y aún llego. Al menos antes de que decida que el video está mal. La hiedra matando a cocodrilo. Contacta conmigo desde la cueva si necesitas algo. Realmente el espantapájaros pudo o no haber muerto, pero seamos sinceros, ese güey murió. O sea, seamos sinceros aquí, ese güey murió. It's deep. ¿Cómo se dice? ¿Deep o deep? DEP es, ¿no? Bueno, al igual que ese video. Chao.